Hey. Hello. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, teacher. Okay. Let's see. The last session, we started checking about vocabulary words, I suppose. Vocabulary words about subjects, about the objects at school. Let's remember some of them. We checked, for example, subjects at school, like art, English, French, geography, history, information, communications, technology, music, physical education, science, maths. We also checked this timetable about David with some pictures, some drawings, which represent the different subjects at school. We also checked this crossword with everyday objects at school, snack, pencil case, mobile phone, laptop, calculator, tablet, MP3 player, trainers, folder, marker pens. And these different school objects and everyday objects. School subjects: biology, chemistry, literature, physics, social sciences. Estas son adicionales, ¿no?, a los que vimos al inicio. Y también algunos otros objetos que ocupamos. Por ejemplo, glue, paper, pencil, sharpener, scissors, and stapler. Y hasta ahí acabamos en la primera sesión. Continuamos. Entonces, por favor, en su apunte me ponen nombre completo. Le ponen su grupo. Y de título vamos a ponerle reading. Vamos a ver lectura el día de hoy. Y comenzamos con esto. Esto no lo copien, lo que estoy proyectando. Dice, match the halves to make sentences. Vamos a unir las dos partes para hacer oraciones. Y dice, students use tablets in class and... También tenemos de este lado, teachers send information. Y la última dice, students ask questions on the tablets.
Y del lado derecho tenemos to the students' tablets. They take them home and the teachers answer them. Están hablando pues del uso de las tabletas en clase y qué uso se les da. Entonces, ¿cuál parte del lado derecho quedaría con la primera del lado izquierdo? They take them home. Students use tablets in class and they take them home. Vamos a ver. Es correcto. Los estudiantes usan las tabletas en clase y ellos se las llevan a casa. Seguimos con teachers send information. Los profesores mandan información. ¿Y cuál será? To the students, tablets. Ok, a ver, vamos a ver. Mandan información a las tabletas de los estudiantes. Muy bien. Y pues bueno, la que nos queda. Students ask questions on the tablets. Los estudiantes preguntan en las tabletas. And the teachers answer them. Y los maestros, los profesores, las contestan. Ok. Entonces, lo que acabamos de hacer es así como que darnos una idea. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pueden usar el chat, ¿eh? Aquí en este ejercicio, ¿de qué hablamos? We talk about tablets. We talk about tablets. Gadgets, ¿no? Le voy a poner ahí en el chat. Gadgets. En este caso, tablets. ¿Cómo se usan? ¿Quién las usa? Para la escuela. Exacto. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Muy bien. Bueno, esto va con relación a lo siguiente. Esto tampoco lo copien. Dice, look at the questions and write down your ideas. Esta es la pregunta. Why is it good to think about the type of reading text? Como ustedes saben, cuando leemos, hay diferentes tipos de texto. No todos son iguales. Y dice aquí, before you read, look at the text. Is it an email? Is it a story? Is it an article? Antes de leer, fíjate en el texto y trata de ver si se trata de un email, si se trata de una historia, si se trata de un artículo. Different types of text have different information. When you think about the type of text before you read, it helps you to understand the text. Entonces, nos comenta aquí que diferentes tipos de texto. Profesor, ¿tenemos que copiar eso? No, tiene diferente información. Entonces, cuando tú piensas acerca del tipo de texto al verlo, antes de leerlo, eso te puede ayudar a entender el texto, porque ya sabes, ah, bueno, este es como que un email, este es un artículo de algo relacionado con medicina, con geografía, ciencia, etcétera. O es una historia. Eso, cuando tú identificas el tipo de texto, te puede ayudar a entender el texto ya que lo lees. Y bueno, aquí está el artículo. Esto sí lo van a notar. Empezamos con el texto. Se llama One Student, One Tablet. Y lo que nos decía la anterior es que veamos el texto así rápidamente. Y que identifiquemos qué tipo de texto es. ¿Es un artículo? ¿Es una historia? ¿O es un email? ¿Ustedes qué dicen? Un artículo. Muy bien. An article, ¿no? Ok.
Bueno, lo que vamos a copiar dice aquí, read the article and choose the correct alternative. Van a copiar esta 1 y esta 2. La 1 dice, students at Ashton High School got tablets. Have or haven't got tablets. Eso es lo que van a anotar después de leer. La número 2 dice, the students are happy or aren't happy with the system at their school. Entonces anotamos estas dos y ahorita después de leer el texto le ponemos la opción correcta. El título es One Student, One Tablet. Un estudiante, una tableta. Ahora, cuando vamos a leer, vamos a dar una primera leída. Tenemos que generar la idea del texto, una idea general. Voy a leer, a leer, a leer. A lo mejor no entiendo varias palabras, pero sigo leyendo, sigo leyendo. Y al final de lo que haya leído, pues más o menos me tengo que dar una idea de lo que se trata. Recuerden que tenemos dos estrategias de lectura, el scanning y el skimming. Vamos a hacer skimming, idea general, infer, imagine, the general idea, y después hacemos scanning con dos actividades que van a hacer de esta lectura. Bueno, empezamos a leer el artículo. Aquí dice tech news, home, what's new, coming soon. Es como un blog, ¿no? Es un artículo que a lo mejor está posteado en un blog. Entonces, yo empiezo a leer. Ustedes vayan leyendo, váyanme siguiendo. Y dice así. At Ashton High School in the United Kingdom, students study the usual subjects. They study English, geography, history, maths, and science. But Ashton High School is special. The students have all got a tablet. Some students take their tablets to the class. Other students use the school's tablets. Students use the tablets in class and they take them home. The lessons at school are all online. Teachers send information to the students' tablets and students ask questions on theirs. The students use their tablets to look for information on the internet, to create videos, and to take photos of their work. For the school's head teacher, technology is important. The tablets are popular and the students are interested in the lessons. And the exam results at the school are good. Karen Ellis is a student at Ashton High School and she says, my cousins go to a different school. We've got tablets at our school. But they haven't got tablets at theirs. Some students at their school take their smartphones or tablets to use in class. But some students haven't got a smartphone or tablet. There is a difference between students at their school, but there isn't a difference at mine. Andy Blackwell is Karen's classmate. We use the tablets in many different ways. We ask the teacher questions on our tablets and he answers our questions on his. We've got the information on our tablets to use at home. It's brilliant, he says. Okay. Ahora sin ver las letras. ¿Me pueden decir cuál es la idea general de el artículo? Pueden usar el chat o pueden abrir su micrófono. Hablan de la escuela y cómo estudian. Ok, hablan de una escuela, de cómo estudian estos estudiantes.
Ajá. ¿Cómo se sienten los estudiantes respecto al sistema de trabajo? Ok. ¿Alguien me podría platicar sobre cómo es este sistema? De primer mundo. De primer mundo, ok. ¿Por qué? ¿Por qué de primer mundo? Maybe because they have tablets and they send information or ask his questions to the teacher in the tablets and he answer his questions and they can take the tablets to his home and a lot of things. Es algo parecido a lo que están haciendo ustedes ahorita que están tomando la sesión. Si tienen alguna pregunta, la ponen en el chat y el profesor se las contesta. Yo, en mi caso, yo estoy utilizando mi computadora. A lo mejor ustedes están utilizando su smartphone, algunos otros una tableta, otros una PC de escritorio, etcétera, ¿no? La diferencia de lo que dice el artículo es lo que acaba de mencionar también su compañera, ¿no? Y algunos de sus compañeros. Que aquí, en esta escuela llamada Ashton High School in the United Kingdom, los estudiantes están de manera presencial, pero la escuela les dio una tableta para trabajar en el salón. Y como mencionaba su compañera, pues se la pueden llevar a su casa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Habla de sus primos. Casi al final. Sus primos estudian en otra escuela. ¿Alguien recuerda acerca de eso? Yes, that the classes between his school and her school are different because they can take her cell phone or maybe their tablet, but there are so much difference. I think it's because maybe in her school you can take your tablet and if you don't have money, maybe the schools can give you a tablet and that things. And in the other school, it's not possible. Okay, that's right, that is the idea. Esa es la idea, ¿no? Mencionaba por acá, vean. Aquí, en esta parte, que sus primos pues, van a otra escuela. Nada más que a diferencia de su escuela, a ellos la escuela les dio la tableta. Y en la escuela de sus primos también les permiten llevar algún dispositivo, pero es ahora sí que cada quien lo que pueda llevar. Y tal vez algunos de ellos pues no lleven nada. Esa es la diferencia entre la escuela de sus primos y la de ella. Y déjame ver, al final dice we use the tablets in many different ways. We ask the teacher questions on our tablets and he answers our questions on his. Ok, bueno, esto es lo que platicamos de las preguntas. Perfecto. Si se dan cuenta, hay unas palabras subrayadas. Acá tenemos special, esa es una. Por acá tenemos online, esa es la segunda. Acá tenemos look for information, esa es la tercera. To take photos of their work, esa es la cuarta. Y la quinta y última es classmate. Entonces, en esta actividad, esta es la segunda que van a anotar en su libreta. A ver, déjeme ver si es esta la 6 o la 7, déjeme ver. Esta, sí, esta es la que van a anotar. Anoten los 5 ejemplos, las 5 oraciones. Son las definiciones de estas palabras que están subrayadas en el texto. Tenemos, por ejemplo, la definición Things that students do at school, connected to the internet, different in a good way,
a student in your class. When you want information, you do this. Déjenme preguntar. Alonso Oliveros, what do you think is the word in the number one? Las cosas que los estudiantes hacen en la escuela. Work. Work. Yes. Carlos Díaz, connected to the internet. Online. Online. Perfect. Alegría Vera. Different in a good way. Look for. A ver, vamos a ver. No, it's another different. I am true. ¿Puedo intentarlo yo? Adelante. Special. Special. That's correct. Miguel Guevara. A student in your class. Classmate. Uh-huh. Oh. Y la que nos queda. When you want information, you do this. Look for. Perfect. Cosas que los estudiantes hacen en la escuela. Trabajo, ¿no? Work. Conectado a la internet. Online. Diferente, pero de una manera buena, positiva. Special. Un estudiante en tu clase, pues es un classmate, ¿no? Es un compañero de clase. Cuando necesitas o quieres información, tú haces esto, que es look for. Es una acción, es un verbo. Look for, si ocupas solamente look, es mirar. Pero ya con for, cambia el significado. Look for significa research information or investigate. Algo así como investigar o buscar. Buscar información. Look for. Entonces, así quedan estas cinco palabras subrayadas del texto. Y la voy a cambiar. ¿Ya la tienen? Deme un minuto, profe, porfa. Sí. No, si no le pueden dar ahí un screenshot. Vamos a ocupar otra vez estas mismas palabras. Work, online, special, classmate, look for. Pero complementando unas ideas que fueron tomadas del texto que checamos. Listo. Ok. Esta no la copien. Nada más ayúdenme a poner las palabras. Jesse is my and she is a good friend. ¿Qué podría ser de las palabras que tienen ahí en su libreta? Classmate. Jesse es mi compañera de clase y ella es una buena amiga. Muy bien. I play games at home but not at school. Online. Excellent. Juegos en línea en casa, pero no en la escuela. Number three. I information on the internet for my homework. Look for. Okay. Look for. Search, ¿no? Investigate or get information on the internet for my homework. Number four. My school is special.
Muy bien. Special. Boca 3. Boca 3 is special. It's different from other schools. Y la que nos falta. I've got my from school in my bag. Work. Podría ser, no sé, un proyecto. Podría ser una tarea. En general, en la escuela, work. I've got my work from school in my bag. Tengo mi trabajo de la escuela en mi mochila o en mi bolsa. Perfecto. Con esto cerramos el apunte. Bueno, ahorita en la sesión de Zoom. Les voy a abrir su sección de Classroom. Y en el Classroom van a ser la sección 5 y la sección 6. Estas. Perdón, la 4 y la 5. Ok, ¿qué es lo que van a hacer? También les voy a mandar el artículo. Otra vez. Van a dar una segunda leída. Ahora es scanning. Y van a escanear el texto buscando la información para poder responder este primer ejercicio. Este primer ejercicio es acerca de verdadero o falso. Y dice la instrucción. Read the article again. Are these sentences true or false? Y van a leer las 6 oraciones y van a elegir si es verdadero o falso. The school has got tablets for students. Students take the tablets home. The students play games and send text in lessons. The exam results in the school are in good. In Kari's opinion, the students at her school are unequal. In Andy's opinion, it's useful to ask questions on the tablet. Y me van poniendo ahí verdadero o falso de acuerdo al artículo. Y la segunda actividad es, which of these statements are good or bad opinions? De acuerdo a lo que leímos de las tabletas. Si es bueno o es malo. The students are interested in the lessons. Some students are into technology. It isn't necessary to take books to school. The students have information about the lesson on their tablets. And tablets are expensive for schools. Entonces, van a copiar, esto es a mano, van a copiar los dos ejercicios, este y este. Obviamente les voy a dar más tiempo. Y porque tienen otras clases, ¿no? Entonces va a estar abierto hasta el día de mañana a las 3 de la tarde. Les voy a poner la hora de deadline a eso. Mañana a las 3 de la tarde. Acuérdense que yo no cierro Classroom, o sea, no cierro actividades, porque yo sé que algunos estudiantes no se pueden conectar por toda esta situación del internet, o está lloviendo. Por ejemplo, aquí por mi casa está lloviendo muy duro y de repente se va la señal o la luz, etcétera, ¿no? Por eso lo dejo abierto. Pero acuérdense, cuando es semana de evaluación, lo cierro y me dedico a revisar. En 2 horas reviso todo lo que hemos hecho en un departamental, como lo hice esta vez. Si se dan cuenta, en 2 horas califiqué todo. Bueno, ¿alguna duda de lo que van a hacer? ¿De lo que van a entregar? No, teacher. No, profesor. Ok. Entonces, ahorita les abro la sección, les mando el reading y los 2 ejercicios. Los pasan a su cuaderno. A mano. Nos vemos. See you later. Take care. Hasta luego. Bye. Goodbye. Bye, teacher. Bye.